Hola, en primer lugar, date la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y ahora dime tu nombre, tus apellidos, la falla y el sector. Me llamo Daniela Esteve Bueno, tengo 10 años, pertenezco a la falla Plaza del Árbol y soy del sector El Carmen. Y Daniela, ¿cuántos años tienes? 10 y voy a cumplir 11 el mes que viene. Pues felicidades adelantadas, Daniela. Bueno, cuéntame, Daniela, ¿te gustó el acto de preselección de tu sector o se te hizo largo? No, a ver, me gustó mucho, lo que pasa que se hizo un poquito largo. Empezamos, creo, no sé, una hora antes, creo. Empezábamos a las 10 y algo y empezó a las 11, que acabamos muy tarde. Llegué a mi casa emocionada, pero es que me dormí creo que a las 4 de la mañana porque llegamos a las 3 a mi casa, entre la celebración de la falla y todo. ¿Y qué sentiste cuando diste tu nombre? Pues mucha emoción, porque mis dos compañeras no lloraron nada porque, a ver, son más pequeñas, igual pues no lo asimilan tanto así como una más mayor. Y además, como yo fui la última, pues no me lo esperaba y cuando dijeron mi nombre fue una emoción muy grande porque ya no sabía qué iba a pasar. Y entonces oí mi nombre y salí corriendo por la pasarela a darle un beso a Raquel. ¿Estaba tu familia cerca? ¿A quién fue el primero que miraste o en quién pensaste primero? Es que la verdad estaba tan emocionada que no pensé en nada, pero sí que mira, mi falla que estaban todos en la primera fila y con los globos, que trajeron unos globos verdes, claro, el color de mi falla es verde, entonces iban con globos verdes y pancartas y la verdad que me emocioné mucho. ¿Esperabas ser elegida esa noche? Pues a ver, no, porque a ver, tienes la esperanza, pero como es muy difícil y éramos 10 niñas y todas tenemos las mismas posibilidades, entonces pues no se sabe. ¿Y a tus otras compañeras, las que han salido elegidas, pensabas que iban a salir ellas elegidas? Pues la verdad es que antes de ya que empezaran a nombrar, decíamos que creíamos que nosotras tres íbamos a salir. Entonces, claro, cuando ya nombraron a la última, nos dimos un abrazo muy fuerte todas, porque entre todas nos caíamos, sobre todo nosotras tres que hemos salido, éramos de las mejores amigas y entonces pues estábamos muy contentas. Y cuéntame, Daniela, ¿hay alguna compañera que no han nombrado que te hubiera gustado que estuviera aquí? Pues la verdad es que todas me hubiera gustado que estuvieran, pero claro, es imposible. Y pues la verdad que una que se llama Sofía, de la falla de Santa Cruz, sí que me hubiera gustado. Tus compañeras, las que han salido elegidas, me has contado que te llevas muy bien con ellas. ¿Estás contenta por ellas? Sí, estoy muy contenta. ¿Y las preguntas del jurado de ese día? ¿Qué te parecieron? ¿Normales, bien o durillas? No, eran fáciles porque no preguntaban a todas lo mismo, pero sí que pues preguntaban variado y no, eran muy fáciles. ¿Y los papás? ¿Sabes si te van a hacer un traje nuevo para el Día de la Fonteta o con los que tienes de fallera mayor infantil tienes bien? ¿Te vas a poner alguno especial? A ver, si no es que están guardando una sorpresa o algo y me van a hacer uno nuevo, sí que con los que tengo uno especial que sí que es el que me lo pondré, que me lo puse en la preselección del barrio. Es el de la presentación. ¿Y sabes dónde te confeccionan los papás tus trajes de fallera? ¿A qué tiendas sueles ir? No, a ver, el traje me lo cose una que no es muy conocida, pero bueno, confecciona trajes a mucha gente que se llama Empar Montagut y tienes un taller de costura. ¿Y qué esperas vivir del acto de la Fonteta? Pues en el acto pues espero mucha emoción, seguro que tendré, y muchos nervios. Y luego pues en el proceso y todo, pues conocer a muchas niñas, que nos hagamos todas muy amigas. ¿Te vas a poner muy nerviosa esa noche o el desfile va a estar fácil? Pues yo creo que me pasará igual que en la preselección, igual estaré un poco más nerviosa, pero yo cuando desfilé, pues ya se me quitaron un poco los nervios. Luego ya cuando ya nos llevaron para que nos llamaran y todo, pues ya sí que me volví a poner nerviosa, pero nada. ¿Y qué piensas? ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2018 o está muy difícil? Pues a ver, no se sabe porque todas tenemos las mismas posibilidades, pero no sé. ¿Te has imaginado el momento? ¿Lo has llegado a soñar o a visualizar en tu cabeza? A visualizar en mi cabeza sí, cuando hay en la Fonteta que digan mi nombre, pero es difícil. Imagínate que ahora te cogen fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué pasaría? ¿Lo serías? Yo sí, yo lo sería porque es una ilusión muy grande y un sueño que desde pequeñita me gusta mucho y yo lo sería, pero vamos. ¿Y te hace mucha ilusión pensar en ser fallera mayor infantil de Valencia o con llegar a la corte ya estaría bien? A mí me encantaría, pero con llegar a la corte, si ya es difícil, pues ya me encantaría. Y cuéntame, imagínate, en la falla, o ¿qué es lo que te gusta más de ser fallera? Que toda la falla te apoya mucho, también que, no sé, te lo pasas muy bien con todos tus amigos de la falla y nada, pues ser fallera. ¿Te gusta vestirte, Daniela? Sí, a mí me encanta.
me siento como libre y como, no sé, sí, me siento muy bien. ¿Y qué tal llevas los rodetes? ¿Te molestan? ¿No te hacen daño o algo? No, la verdad es que me da igual. Si me dicen que me tengo que poner tres, me los pongo. Si me dicen que uno, pues también. Y la verdad es que no los noto. Y ahora imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Cómo vas a llevar el tema de las fotos? ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos o lo ves normal? No, lo veo normal, porque claro, eres una representante, es más, la Feria Mayor, pero la corte también tiene su sitio y pues tú tienes que estar preparada para todo lo que te viene, entonces pues no me molestaría. Y Daniela, ¿crees que una Feria Mayor Infantil de Valencia tiene que hablar en valenciano, en castellano o depende de los actos? Pues a ver, depende de los actos y también pues depende de cómo se le dé el lenguaje del valenciano a esa niña, pero yo creo que, por ejemplo, si te están hablando en castellano, pues tú hablas en castellano. Pero que si te hablan en valenciano, creo que puedes hacer un esfuerzo para hablar en valenciano. ¿Tú hablas valenciano en casa, con los amigos, en el cole? En el cole, con los amigos y en casa, sobre todo con mi padre, porque es una familia muy fallera y muy valenciana. Y Daniela, de los próximos días, de las próximas visitas, jornadas de convivencia, de lo que vas a vivir con el jurado, ¿qué experiencia es la que más esperas? ¿La que más ganas tienes de que llegue? Pues la Fonteta y pues algún día si nos vamos de, yo qué sé, de, no sé, convivencia y eso, todas, pues también. ¿Y en caso de no ser seleccionada para la corte, qué pasaría? ¿Te pondrías triste o con llegar hasta aquí ha estado muy bien? Con llegar aquí ha estado bien, pero a mí me encantaría llegar a la corte. Sí que estaría los primeros días estaría un poco triste, pero luego ya se me pasaría y además luego de mayor tienes la otra... Tienes más oportunidades. Muy bien, Daniela. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de entrevistas. Esperemos que tengas muchísima suerte en esta etapa nueva que empieza para ti. Y nada, esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias.